Estamos haciendo este llamado a todos los padres de familia, madres de familia, de los niños o jovencitos que están en la orquesta sinfónica, para que ya se presenten por allí donde está la bodega de la CONASUPO. Son comunidades marginadas, son comunidades donde la sociedad todavía necesitan de mucho apoyo en este caso artístico para los niños, mucho apoyo para que ellos se puedan desarrollar a través de la música. Nos hace falta más instrumentos, nos hace falta otras necesidades que tenemos como de transporte, porque estamos en una escuela como sede, pero los instrumentos en la bodega están a casi un kilómetro para traer todas las cosas, entonces sí es un poquito complicado, ¿no?, hacer toda este traslado de instrumentos, ¿no? Yo termino entre ustedes parejo, ¿sí? Vamos a hacerlo en dos tiempos. Soy Jasan Jimanje, por singa orquesta en Garico, Jimban, Eran de Pacua, en Gacentatar Ricardo, Pache, y Yaguan Huera, Tijuastin, Juchanse, San Pachen, Pajucha, Zapichan. Mi nombre es Heriberto Salvador Quetzecua y estoy participando en el coro de aquí de la orquesta aquí de Nurío. Y mi instrumento en el cual estoy impartiendo a ellos es la guitarra. A ellos les enseño la guitarra, las partes de la guitarra, que empiecen a despertar su sentido musical, a conocer las notas musicales, y esa es mi participación allí en el coro de aquí de Nurío. Y cornos, la agrupación de aquí de esta comunidad, Eran de Pacua. Ya tengo 4 años trabajando y veo mucho la mejoría de los muchachos. Para ellos me da gusto ser parte de su vida, de haberles dejado una semilla que afortunadamente es algo bueno que les va a durar para toda su vida, que cuando ellos sean grandes digan: yo tocaba chelo en una orquesta. Es aquí donde pues se organiza la orquesta infantil comunitaria. En este lugar es donde tenemos 5 años trabajando ya prácticamente. Es un pueblo con una tradición de músicos, una tradición de canto y de banda, y pues están muy, muy interesados en poder hacer algo todavía más grande. Yo quiero personalmente felicitar a las familias de los 2 muchachos que se van a la universidad este año. Uno de ellos es Francisco Blas y el otro es José Luis Salmerón, Alejo Salmerón. Y ellos son nuestros 2 primeros alumnos que se van a la universidad. Thank you.
Pues mi experiencia aquí ha sido muy bonita. Tengo 2 años, voy a cumplir 2 años este enero. Y la verdad es que yo he aprendido mucho de ellos, ¿no? Tanto de los niños como de los profesores y de la gente, de la comunidad aquí en Murillo. Yo soy originaria de Tócuaro, Michoacán. Es un pueblo de los de la ribera del lago de Pátzcuaro. Y la forma de vida, aunque es también es una comunidad, es muy diferente. Es que los niños se están dedicando a enseñarse el arte de la música. Nada, le diría a los papás que los apoyaran, trayéndolos a que sus hijos aprendan música en vez de que anden de vagos en la calle. Vengo a ver a mis nietos, pues tengo 3 en esa escuela, pues, de música, y lo que quiero apoyarlos, pues. Necesitan una escuela, salones para los instrumentos, para los niños, y un camión para que se puedan trasladar, porque hay a veces salidas y andan consiguiendo camiones. Que siga apoyando a todos nuestros niños, pues. Soy Giovanni de la Orquesta Sinfónica Jimán Erante Procan. Me gusta este pueblo donde hay una orquesta comunitaria de Nurío. Hola, soy Cristian del pueblo Nurío. Me gusta estar aquí de percusión. Me encanta estar aquí tocando con mis amigos.